Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Onda Cádiz. Son ya las 9 de la mañana, fíjense ustedes cómo pasa el fin de semana, o cómo ha pasado el fin de semana, permítanme. Estamos en el lunes, hoy es el día 24 del mes de octubre, último de octubre, digo último mes, festividad de San Rafael, a los que felicitamos desde aquí. Espero que con noticias buenas, ¿eh? Aspecto meteorológico, pues como siempre miramos al cielo para esta semana, mientras divisamos imágenes como podemos comprobar con el sol saliendo con ese fondo en la caleta, bueno, pues hay que decirles que hay riesgo de lluvia. No, no hay, para nada, ni mucho menos. No hay riesgo de lluvia. Se decía que el domingo iba a haber agua, pero nada, quizás un poquito de viento, el cielo un poquito cubierto, pero no demasiado más. Las temperaturas van a oscilar entre 18 y 24, marca ahora mismo 19 grados el termómetro en nuestra bahía. Bueno, ¿cómo vamos a despedir este décimo mes del año? Con poco sobresalto, no hay que anotar demasiado. Desgraciadamente las lluvias, bueno, pues tan necesitadas, no dejarán nada en estos próximos días. Por cierto, los embalses de la provincia se encuentran con menos del 24% de su capacidad. Están a la mitad con respecto a hace ya una década, que presentaban una capacidad del 54%. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tengo que decir también, las asociaciones de Cádiz sacan músculo para crear sinergias. La Plaza de San Antonio fue testigo, acogía el primer encuentro participativo del tejido asociativo de Cádiz para, como decíamos, dar visibilidad y crear una red de conexiones. Tenemos que hablar con estas imágenes por la televisión ahora de la Virgen de la Parroquia del Rosario. Procesiona por primera vez por las calles de Cádiz. Ahí lo podemos comprobar. La Virgen del Rosario que salía en procesión en este mes de octubre. Hay que decir que es noticia después de creo no haberlo hecho nunca, a no ser que fuese su día. La imagen que, bueno, preside en el altar de la parroquia del Rosario, así, así lo es. Regalo del marqués de Valdeíñigo, de la iglesia, para la iglesia quiero decir, realizada por Cosme Velázquez hace ya 400 años... Bueno, pues así, de esta manera, culminaba ese triduo en honor, saliendo a la calle por primera vez, como decimos, en la historia, después de 400 años... Y hay más que contarles en esta mañana de lunes, en lo deportivo también, hablando del fin de semana. Cádiz, ciudad del judo, digo bien, judo, en la vuelta del Memorial Raúl Calvo, éxito de convocatoria en una competición en su regreso a la capital tras dos décadas que no se celebraba. Y si hablamos de deporte y del Cádiz, el titular dice que el Cádiz, el titular no, la realidad fue que cayó goleado en Vallecas con 9 jugadores. El equipo de Sergio González perdió 5-1 frente al Rayo Vallecano. Tendremos ocasión en la primera entrevista del día después de, precisamente, hablar de ello con la afición. Bueno, pues estamos en directo, como saben, por la tele y por la radio, saludándoles desde Cádiz al Día, la primera cita informativa que pone en escena, que pone la parrilla Onda Cádiz en esta última semana del mes de octubre. Previsiones para hoy, tengo que anotar. A las 12 del mediodía se van a presentar las actividades que se programan con motivo de la festividad de Halloween. También la rueda de prensa se va a celebrar en el Salón Isabelino y los compañeros y compañeras estarán, algunos de ellos, allí seguramente para traernos noticias frescas sobre qué es lo que se va a celebrar. Yo creo que también durante el fin de semana, porque ya saben que la noche de Halloween, en principio, la noche antes de Dos Santos, es la del lunes, la noche del lunes al martes. Queda una semana todavía, pero hay que insistir en ello porque son distintas las actividades que se plantean, donde el comercio y la propia ciudadanía se darán de la mano nuevamente para a ver si la cosa sale bien. Lo de la lluvia, nada, como decía hace un ratito. Bueno, pues estamos en tiempo de darles noticias. En esta ocasión estiramos un poquito más ese elástico del lunes. Ahora con los titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al Día. Empezamos hablando de dinero, el presupuesto. Digo, el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz crece 14,5 millones de euros. El gobierno local va a llevar a pleno una veintena de actuaciones con cargo al remanente líquido de tesorería, destacando entre lo previsto la inversión en el pabellón Portillo. En esta obra se quiere poner encima, para trabajarlo, destinar 5,5 millones de euros. El Ayuntamiento también pone en marcha ese plan Comercio Vivo destinado a ayudar a las personas autónomas y también a las microempresas. A través del IFEF
se vertebra un programa de subvenciones, bueno, para pagos de local y también derivados del mismo, con un importe máximo de 4.000 euros. Y el Ayuntamiento con la Real Academia de Bellas Artes se unen para impulsar una red interinstitucional que, bueno, propicie la ampliación del Museo Provincial. En ese marco, en este encuentro, bueno, pues ambas partes han acordado también colaborar en otros proyectos como el desarrollo sobre unas jornadas sobre patrimonio histórico y la creación también de una mesa de expertos bueno, de arte público. Y el Gobierno también prevé declarar las Cortes de Cádiz como lugar de memoria. La nueva ley de memoria democrática, bueno, que entraba en vigor el pasado viernes, servirá para destacar enclaves de la historia también del liberalismo patrio. Y Cádiz, entre las 10 ciudades de nuestro país en las que aumenta la oferta del alquiler. Bueno, según un estudio que realizaba el portal El Idealista, nuestra capital experimenta un aumento del 2% en el tercer trimestre de este 2022. Las inmobiliarias apuntan a la regulación de la vivienda turística por parte del Ayuntamiento como el principal revulsivo. Y se pretende también lograr un nuevo, en este caso nuevo ahorro energético con la reducción del horario en la parte del alumbrado. Bueno, pues tras un estudio se va a proceder al adelanto del apagado del alumbrado, en este caso el programable, de 2 de la madrugada a 12 de la medianoche. Bueno, otra cosa, la comunidad educativa lanza un grito al unísono para bajar las ratios por ley. Las asambleas provinciales de la campaña de apoyo a esta iniciativa legislativa popular, que es la ILP, bueno, pues ha convocado movilizaciones en 7 provincias andaluzas para pedir debate y aprobación, tras la entrega de más de 52 firmas en el Parlamento de Andalucía. Y el nieto de una de las víctimas del franquismo conoce los restos exhumados y se entrega, en este caso, muestras de ADN para colaborar con la identidad. Augusto Curti, bueno, pues que poseía un taller en el barrio de Santa María, fue asesinado en agosto del 36 y los restos aparecieron en esas exhumaciones de una fosa común, como saben, lo contamos en su día en el cementerio de San José. Y bueno, hay que decir que desde Memoria Democrática se hace un llamamiento a los familiares de represaliados para que se utilicen las pruebas para cotejar los restos hallados en el Campo Santo. Hablamos de la capital, la pasada semana tuvimos ocasión también de saber cómo van los trabajos, las obras en el cementerio de San Fernando, en la isla. Hablamos de educación, el CEIP Reyes Católicos mejora su accesibilidad para adaptarse a una nueva, en este caso a la alumna, con discapacidad visual, que lamentablemente dábamos la noticia la pasada semana. Bueno, pues ha sido la concejala de Educación, Ana Fernández, dice quien cree que la educación pública debe ser inclusiva y dicen que lo defendemos con actuaciones como esta, porque no se entiende la educación sin integración. Y el Laboratorio del Tiempo está en Cádiz. El Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando crea, difunde la hora nacional y ahora trabaja en un reloj óptico para mejorar la precisión del cálculo. Vean ustedes, así por encima, las 9 y 9 de la mañana, que es ahora. Primeros pasos para la ampliación del Museo Provincial que decíamos antes. Está también en nuestra agenda esta misma semana poder hablar precisamente con el museo y conocer esos detalles sobre la ampliación, gracias a ese encuentro, como decíamos antes, del Ayuntamiento con Bellas Artes, con la Academia. Una mirada al pasado para defender la memoria democrática. El Ayuntamiento ha organizado también jornadas en la Casa de Iberoamérica para, bueno, bajo el título El exilio republicano y los campos de concentración en Argelia y Marruecos, entre 1939 y 1943. Y ahora vamos al FIT, nuevamente, ya saben, en la segunda semana. Compromiso de acercarnos a ese Festival Iberoamericano de Teatro.
FIT en este año, en el 2022, la 37ª edición que se sigue celebrando. El pasado sábado, por ejemplo, Petróleo de Piel de Lava se puso en escena en el Gran Teatro Falla, yacimiento petrolero en la Patagonia. Cuatro hombres, bueno, que conviven en un tráiler y a solo unos metros de allí extraían petróleo de un pozo casi vacío. Bueno, pues el argumento principal de lo que se celebraba precisamente, como digo, el pasado sábado y mirando atrás también el domingo, hay que decir, domingo 23 de octubre a las 8:30 en el Teatro del Títere de la Tía Norica, el estreno absoluto de Nocturno de Ulrike. O el sujeto histórico, es el título, la nueva creación, en este caso de los argentinos, la columna Durruti, con Marisela Álvarez y Emilio García. Bueno, pues Marcelo Expósito, también dramaturgo, acompañaba en el FIT este pasado fin de semana. En su 37ª edición, como decimos, hasta el próximo día 30 de este mes, queda esta última semana, un evento que organiza el patronato del FIT, que está compuesto, fíjense ustedes, por el organismo del Ayuntamiento de Cádiz, el INAIM, del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la Universidad de Cádiz y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial. Además, con un patrocinio, el de la Fundación Unicaja y Eléctrica de Cádiz, con la colaboración de Direcao Geral das, que es Artes del Ministerio de Cultura del Gobierno de Portugal, el Consulado de Portugal en Sevilla, el Ministerio de los Negocios Extranjeros, también de allí de Portugal, y la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz con el Instituto Goethe. Bueno, pues fíjense ustedes que parece que viene solo aquí al FIT y no, ni mucho menos, la preparación de la mano con muchos organismos importantes que ponen de su parte para que se siga celebrando. Estamos en la edición número 37, como comprobarán, quedan todavía días por delante, hasta el miércoles no hay nueva escena que se abra, pero seguiremos dando buena cuenta de ese FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro. Seguimos con más. Pasó una moto. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al Día. Lo contábamos antes y ya saben que el lunes, si hay fútbol el fin de semana donde el Cádiz juegue, pues ahí intentamos también poner de nuestra parte para conocer un poquito lo más importante de lo ocurrido en ese último partido. Una jornada histórica para el Cádiz, negativa además, oscura. No sé la afición qué piensa. Me encantaría tener este ratito para que interviniese mucha más gente, pero será complicado, seguramente. Así que vamos a contactar con uno de los aficionados que además colabora con otros amigos en hacer tertulias cada tarde precisamente para hablar de lo bueno y de lo malo, que también hay de todo un poco en el Cádiz. Hablamos de Manuel González, a quien saludamos. Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Hay que estar, ya solamente con decir aquí estamos, hijo, ya sé por dónde van las cosas. Estamos para las buenas, pero hay que estar también para las malas. ¿Qué pasó este pasado sábado? Pues vamos a ver, bajo mi punto de vista, una de las cosas principales que pasó es que el equipo no compitió. Y si no se compite un equipo como el Cádiz, que por presupuesto y por todo, por lo que sea, está entre lo que ojito o lo más flojito de la primera división, y no el que más, pues entonces así nos va. Pues, ayer ya cayó lo que cayó. Un desastre, vamos, un equipo que llevamos cinco partidos con una reacción buena, pero de buena primera, que hay otra vez en el hoyo, no sé qué coño pasa. Bueno, se habla, hay quien dice, de mala suerte, que también la habría, imagino. Sí, la mala suerte toma en compañía. Ten en cuenta que el Cádiz, al fin y al cabo, es un equipo que, porque el tema de los arbitrajes ya es manido, ya esto ya es que ya sobrepasa los límites, porque, claro, se puede hacer. Yo entiendo que el penalti es penalti, es verdad, es totalmente penalti, porque lo pisa, pero vamos, lo pisa porque va corriendo con él al lado y tiene la mala suerte de que pisa a Álvaro García. Pero lo de las rojas ya es de jugar de guardia, porque vamos, si aunque las comparaciones siempre pasan que son odiosas, pero si ya después, dos horas más tarde, ves el Real Madrid Sevilla y ves la entrada del Papu Gómez al este del Madrid, y es de jugar de guardia, tiene una tarjeta amarilla, o sea, que siempre vamos a ir perdiendo en este aspecto, aparte de que el equipo está fatal, vamos, que lo hizo mal, ya está, no tiene más. ¿Puede estar justificado, aunque nos duela, ese 5-1? Hombre, justificado en ese sentido, pero ya te digo que no, justificación no tiene, porque es que yo no veo, no sé, hay un equipo que el miércoles lo hizo muy bien, contra el Betis,
y de buena primera llega. Y aparte, ya me da coraje a mí porque resulta que el año pasado el partido del Rayo fue el principio del final de Cervera. Ajá. Y se ha visto que yo no sé qué pasa cada vez que vamos a Vallecas. Cada vez que se va a Vallecas hay algo, pasa algo. El año pasado fue lo de la discoteca. Este año no sé lo que habrá pasado, porque es verdad. Y oye, bueno, por lo menos mi opinión. Yo no vi al equipo competir. Yo el equipo, al principio, antes de quedarse con 9 jugadores, estuvo jugando mal, pero vamos, aguantó el equipo. Pero ya después, que ya, claro, ya después ya viene lo que viene, con 9 jugadores. Ya, señor, claro. Quedémonos ahí con los 9 jugadores. Y además, tu opinión es tu opinión, Manuel, no te preocupes. Que finalmente, histórico también, quedarse con 3 menos. Bueno, claro, es lo que pasa, lo vemos lo mismo. Lo que para, es que, y mira que yo soy de los que catalogo al equipo de blandito, ¿eh? Porque el equipo blandito, el equipo, tú ves a cualquier equipo y da caña, da topa, porque el fútbol es así, no hay más. Y el Cádiz, por nada que hace, tarjeta y tarjeta y expulsión y tarjeta y penalti, pues, y así es lo que. Por eso no es tratar de justificar lo injustificable, pero es que es verdad, es que está ahí. Manuel, miramos por detrás en la tabla y vemos que, bueno, a pesar de, no hay mucha diferencia entre los equipos que están ahí por bajo, como digo. Sí, no hay diferencia, pero es que antes había 4 o 5 equipos, ahora hay 2. Ya. Y están a pocos puntos nuestros, digamos, porque hay un equipo o 2, pero claro, el Sevilla tiene que salir de ahí, por lógica, no sé, igual me equivoco, pero el Sevilla tiene que salir de ahí. Que nos queda el Girona y, ¿quién más? Bueno, el Valladolid también ganó, el Mallorca ganó. Tafe, no sé, hombre, bien pronto, ¿no? También vamos a decir, yo no voy al equipo porque ascendió ni mucho menos a estas alturas, porque todavía queda, después viene lo de después del parón del mundial, que ahí puede haber muchas sorpresas, porque es una cosa nueva, no se sabe cómo van a responder los equipos y tenemos que tener esa esperanza, ¿no? Por lo menos yo voy a tener. Está claro, yo nunca voy a despertar que mi equipo va a bajar ni va a perder. Yo siempre pienso que va a ganar y que va a seguir ahí, pero bueno. Eso pensamos todos, Manuel. Oye, equipo de primera división, juega en primera división, se habla que, bueno, hay que pasar esa racha de jugar contra equipos quizás de un nivel superior, pero suma y sigue, porque aquí yo creo que somos casi, quitando a los de arriba, casi todos iguales, porque venimos de jugar con un Rayo donde se pretendía hacer una mejor campaña en el partido y, sin embargo, el próximo partido tiene también de las suyas. Ahí es donde está el dilema, claro, y ahora viene, y con el Rayo no vemos eso, ahora viene el Atlético de Madrid. Luego vamos a Getafe, que es otro campo, como aquel que dice, entre comillas, maldito. Y vamos a Madrid con el Real Madrid. O sea, que tenemos los 4 equipos madrileños seguidos y si la esperanza era el Rayo, y resulta que nos meten 5. Ya. O fíjate, mi esperanza para los 3 que quedan. Que el Getafe puede ser, pero te repito, es un campo que nunca, una vez ganamos el año pasado, el anterior. Y ya está, y ahí se quedó. Porque siempre hemos perdido, siempre hemos salido mal parado allí. Pero bueno, que es lo mismo, yo te repito, la esperanza al último se pierde. Bueno, esto es partido partido y vámonos. No perdamos esa esperanza, Manuel. Una última cosa, porque el equipo no hizo las cosas bien, o al menos no salieron las cosas, pero pregunto yo, el planteamiento por parte de González fue el mismo de siempre, ¿no? Claro, el planteamiento es el mismo, lo que pasa es eso, que a veces los jugadores no rinden de la misma manera. Y también se puede equivocar, está claro, porque lo mismo que se equivoca, cierta, y eso es así. Eso es, el fútbol tiene estas connotaciones, pero que bueno, que de todas maneras el equipo estuvo mal. Pero ni planteamiento, ni mal, porque no se puede en el primer tiempo, o hasta el minuto 42 o 41, que fue cuando llegó lo de la expulsión y el penalti, el equipo no había llegado a puerta para nada, vamos, para nada, y totalmente acosado atrás, y venga, y vengan córneres, y vengan centros, y vengan disparos. O sea, que el equipo estuvo súper mal, o catastróficamente mal. Bueno, pues hoy ha tocado pintar lo oscuro todo, porque no podemos poner color nosotros, que es remedio. Sí. Lo que se vio, se vio. Manuel García, querido Manolo, gracias por atender esta llamada rápida con nosotros como aficionados y compartir, bueno, pues ese sentimiento y lo que se vio en ese último partido del pasado sábado. A ver si hay ocasión, hombre, llevamos una cámara y un micrófono también a esas tertulias que hacéis cada tarde. Cuando quieras, tú sabes, ya te lo dijimos, tanto te lo ha dicho Luis, como te lo ha dicho Luciano. Ocasión buscamos, el hueco seguramente que está ahí. Lo dicho, amigo, hasta un próximo día, gracias. Gracias a ti. Bueno, venga, no hemos acabado todavía. Déjenme un par de noticias que dan todavía por desarrollar, vamos a ello. Las noticias de la mañana en Cádiz al día.
Tenemos que hablarles de Eléctrica de Cádiz, que concreta con las asociaciones de vecinos esos planes de aplazamientos y fraccionamientos de facturas acumuladas. El presidente de la empresa pública, bueno, pues informa de que ya están diseñados esos talleres informativos que van a comenzar a impartirse en la fecha que fijen precisamente las entidades de vecinos. Nuevo encuentro entre Eléctrica de Cádiz y asociaciones vecinales para aclarar dudas sobre las facilidades de pago y las nuevas ayudas para el pago del suministro energético. Según ha concretado José Ramón Páez, podrán acogerse a aquellos clientes que en el plazo de 60 días acumulen dos facturas o más, pudiendo elegir entre dos opciones para su fraccionamiento en 3 meses o en 6. Podrán solicitarlo a través de un formulario al efecto en las instalaciones de Eléctrica de Cádiz o en las asociaciones vecinales, a cuyos representantes se ha explicado cómo cumplimentar este trámite para solicitar el aplazamiento. Por otra parte, el presidente de Eléctrica también ha informado sobre la revisión del protocolo del corte de suministro. No se procederá a la interrupción de la luz sin haber cursado 2 notificaciones previas y una tercera con acuse de recibo. Sobre los talleres formativos a la ciudadanía para que conozca cómo se puede ahorrar en la factura, optimizar los consumos y aprender cómo afrontar de la mejor manera el mercado energético cambiante actual, Páez ha señalado que ya está cerrado su contenido y que se cuenta ya con el personal para comenzar en la fecha que fijen las propias asociaciones vecinales. Respecto a las ayudas aprobadas por valor de 2,5 millones de euros, el presidente de Eléctrica ha explicado que 1 millón se tramitará desde Asuntos Sociales para ampliar el alcance de las ayudas y que podrán acogerse también aquellas familias de rentas medias que pasan apuros para abonar sus facturas ante el aumento de costes. Según ha apuntado, se está ultimando el perfil de quienes podrán acogerse. Las medidas no están puestas solo para personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión social, que bueno, pues eso ya lo veníamos de hecho haciendo con algunas de las medidas que traemos de hecho todos los viernes aprobadas en Junta de Gobierno, sino que además esas medidas se van a poner y están puestas con a las familias de rentas medias y pensando también en las pequeñas empresas y en los autónomos. Sobre el 1,5 millón restante, ha detallado que se gestionará a través del IFEF en forma de ayudas a trabajadores autónomos y pymes. Esta línea se demorará algo más en su aplicación debido a la necesaria tramitación previa que implica aprobar en el Pleno esta convocatoria de ayudas. Y se aprueba también la contratación de un proyecto para viviendas en García de Sola, aquí en la capital. Bueno, se inicia de esta forma ese proceso para construir un total de 23 nuevas viviendas en el número 20 de esta calle, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo para ejecutarlo a partir de ahora de 1 año y medio, 18 meses. El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la contratación del proyecto para la construcción de 23 viviendas protegidas en el solar situado en el número 20 de la calle García de Sola, de propiedad municipal. Se inicia de esta forma el expediente para la licitación de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, a excepción de 4 de ellas que saldrán a la venta. En la promoción se dispondrá también de 2 locales comerciales. 11 de los pisos tendrán 3 dormitorios, 10 dos dormitorios y 2 de ellos contarán con una sola habitación. Se reservará una vivienda para personas con movilidad reducida, 2 para personas con discapacidad y 3 pisos para mayores de 65 años con problemas de movilidad. La construcción contará con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de 2.700.000 euros, de los que el Ayuntamiento aportará casi 2 millones, contando para el resto de la inversión con 2 ayudas económicas, una estatal y otra autonómica. El proyecto recoge la construcción de un edificio de nueva planta sobre una parcela de propiedad municipal, como es la de García de Sola 20, y serán 23 viviendas protegidas, de las cuales 19 se destinarán a alquiler social y 4 a venta. Estas 4 de venta se dejan porque son para, como sabéis, hay abierto un expediente de expropiación en la actual García de Sola 34, ¿vale?, donde quedan todavía algunos vecinos y vecinas a las que hay que buscarle una alternativa. Entre el resto de asuntos llevados a la Junta de Gobierno Local de este viernes, destacar la aprobación del proyecto para reparar y sustituir el forjado e impermeabilizar el módulo del paseo marítimo situado a la altura de calle Nereidas por un importe de más de 87.000 euros. Además, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado el servicio de conservación y mantenimiento de la señalización de tráfico vertical y horizontal de la ciudad por un valor de más de 2,2 millones de euros y una duración de 2 años, prorrogable a
otros dos. Y se ha adjudicado el servicio de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de regulación de tráfico, señalización vertical y horizontal a la empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones. En otro orden de cosas, destacar también la formalización del nombramiento de Francisco Javier Ramírez como presidente del jurado del concurso oficial de agrupaciones del Falla en la modalidad de adultos, así como el nombramiento de Domingo Alcedo como secretario. De igual forma, se ha autorizado el cargo de la presidenta del jurado del COAC infantil, Amanda Real, y se ha nombrado como secretario a Eugenio Mariscal. Es lunes 24 del mes de octubre. Hay todavía en lo que seguir insistiendo. A ver qué tal sale esta mañana. Seguimos informándoles desde la Radio Televisión Pública de Cádiz. Ahora pausa y sigue la información con más compañeras y compañeros que tienen cosas que contar, como decimos. Hasta después en El Mirador. Adiós.